Erika Pérez, quien es neumóloga. Doctora, saludo, qué bueno que una vez más está con nosotros. Gracias, Víctor, por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Bueno. Saludos, doctora. Doctora, el fin de semana pues conversábamos porque yo vi una información, un artículo más bien, que escribió el doctor Mario Lama, quien es el, Director ¿verdad? del Servicio Director del Nacional de Servicio Salud. Nacional de Salud. Y hablaba sobre la inmunidad de rebaño. Y yo tenía entendido, ahí estaba confundido y quisiera que usted nos ayudara a entender esa parte de que uno de nuestros objetivos era llegar hasta ahí porque era lo que nos podía a nosotros, por lo menos, devolver un poquito la tranquilidad. No resolver el problema, pero sí mantener la tranquilidad cuando pudiéramos alcanzar ese objetivo de que podamos ya alcanzar la inmunidad de rebaño. Dice el doctor que en nuestro país pudiera ser, ¿verdad?, muy difícil alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto que dijo el doctor Mario Lama, doctora, la semana pasada? Sí, primeramente recordarle a todos nuestros televidentes que inmunidad de rebaño se describiría como una protección a una población más de un 60 a un 70% de la población total, para evitar entonces que el virus tenga una población que no esté inmunizada, que sea una cantidad suficiente para entonces hacer los llamados rebrotes. Entonces, protegeríamos a la población no inmunizada, ya que el virus no va a tener personas susceptibles para afectar entonces y transmitir la enfermedad. ¿Qué ocurre con esto, Víctor? La inmunidad de rebaño se puede adquirir mediante dos formas. Una inmunidad activa, que es padeciendo la enfermedad. Hasta el momento se considera que una persona, después de presentar una infección por SARS-CoV-2, puede estar inmunizado hasta por 90 días, 3 meses. Pero todavía no podemos decir con exactitud esta cifra. Esto es de acuerdo a los estudios realizados. Y una inmunidad pasiva, que es la que se adquiere a través de vacunas, como vemos, se está vacunando ya a la población más joven en nuestro país, y mediante esta inmunización, entonces la persona no debe de padecer formas graves de enfermedad, no debe de presentar internamientos en UCI o mortalidad, pero sí puede padecer una enfermedad leve. Entonces, mediante estas dos formas podemos adquirir la inmunidad. ¿Qué ocurre en nuestro país y a nivel mundial? Por la aparición de nuevas variantes. Hay variantes de las que se han encontrado que tienen una mayor resistencia a lo que son las vacunas, o sea, hay menos efectividad, asimismo a otros medicamentos que utilizamos de forma cotidiana en el manejo de SARS-CoV-2. Entonces, cuando combinamos que no tenemos una facilidad de vacunar a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo, que esto promueve la producción de nuevas variantes. Cuando combinamos que hay personas del poco que se deben de vacunar que no se vacunan, incrementa entonces la población no inmunizada más el grupo de los infantes que no se han vacunado, entonces no podemos llegar a estas cifras para tener inmunidad de rebaño. Y esto no es solamente República Dominicana, esto vemos que ya hay en varios países. Y de ahí viene también una base para lo que son los rebrotes como el que tenemos ahora, una tercera ola, a pesar de ya tener varios meses administrando la vacuna. Es por eso entonces, doctora, la razón por la que el doctor Mario Lama dice que es difícil que podamos nosotros alcanzar ese objetivo. Sí, realmente tenemos parte de culpa nosotros la población, parte de culpa la aparición de nuevas variantes y parte de la culpa que todavía hasta el momento no había una aprobación para la vacunación de los infantes. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo para no lograr una inmunización de un 60 o 70% de la población por medio de inmunización pasiva. Por medio de inmunización activa, que es lo que han tratado de hacer algunos países, la mortalidad sería muy alta. Doctora, y esto no se contrapone con lo que informó hoy el ministro de Salud Pública con relación a que para finales de julio se tendría ya cerca de 8 millones de personas inoculadas con ambas dosis. Sí, podemos lograrlo si la población va a vacunarse. El problema es que uno estima los números en base a la cantidad de vacuna que tú tienes disponible, que la variante que tú no puedes, por así decir, predecir, es cómo van a acudir las personas a la vacunación. Entonces,
Entonces, tú puedes tener para poder vacunar 8 millones de personas, pero si las personas no van constitucionalmente, usted no lo puede obligar. Doctora, ¿y cree usted que este movimiento huelgario afecte o retrase un poco lo que sería la inmunización aquí? Porque anterior a usted estaba el doctor Luis Rosario, director provincial de salud, y nos decía que se suspendió hoy y mañana el proceso de vacunación por la huelga y que hoy le tocaba la segunda dosis a 8 mil personas entre hoy y mañana, 4 mil hoy y 4 mil mañana. ¿Cómo esto pudiera afectar a la población que se iría inmunizando? Realmente es un golpe duro porque se cuenta con esa inmunización. Cada día que tú dejas de inmunizar a una persona es un tiempo que tú no puedes exponer a presentar la enfermedad o a que más adelante se infecte y lleve más enfermedad a otras personas. Asimismo, hay pacientes que en el día de hoy no van a acudir a sus centros de salud a pesar de tener síntomas, entonces retrasa el tratamiento. Yo entiendo que hay que protestar y que es un derecho constitucional de todos y que son razones justas, pero realmente estamos en un periodo de salud difícil. Entonces, sí, esto puede afectar bastante lo que es la salud de la población. Doctora, hemos visto las dos posiciones, tanto la del doctor Mario Lama como Servicio Nacional de Salud y la del ministro de Salud Pública. Y sabemos que es en base a numeritos, en base a estadísticas, ¿verdad? Que se hacen los pronósticos. Eso que dice el doctor Mario Lama, que sería un poquito difícil, y ya usted lo ha descrito con mucha, muy claro, Elocuencia. a qué se debe el hecho de que se hace difícil alcanzar la inmunidad de rebaño, pero de lograrse, por ejemplo, el ritmo que lleva el programa de vacunación y que las vacunas sigan llegando al país y que se siga, ¿verdad? Ese programa de vacunación. Si decimos que a finales de julio, probablemente, de seguir este ritmo que tenemos, vamos a llegar a unos 8 millones de personas ya inoculadas. Entonces, estamos diciendo que sí, que llevar ese ritmo podemos llegar, ¿verdad? ¿Cómo A se la llama? A la inmunidad de inmunidad de rebaño, rebaño. si se sigue el ¿Cierto? ritmo. Hay tres palabras solamente que te voy a dejar en el aire. Se llama aparición de nuevas variantes, se llama personas que no van a vacunarse, se llama migración no controlada y también tenemos que las personas después que tengan la primera dosis, incluso la segunda dosis, están completamente inmunizadas 3 semanas después de la administración, que no se deben de cuidar las medidas de higiene. Entonces, todavía tenemos un largo camino. Hay que vacunarse, pero hay que continuar con las medidas de higiene y hay que tratar de que toda la población se vacune, incluso no solamente las personas que tienen migración legal, sino los migrantes que no están legales. En definitiva, doctora, eso no está en manos de nadie en particular, está en manos de todos De nosotros que todo, somos los del aporte de responsables cada uno. de seguir cuidándonos, ¿cierto? Ciertamente, en manos de todos. Ahora mismo no es solamente el gobierno, no solamente somos los médicos. Yo creo que la mayor responsabilidad está en cada uno de los hogares, no solamente con la familia, con los empleados que usted tenga, con la vecina, con el del colmado. Si tú no te vacunaste, mira, ve, vacúnate. Cada uno tenemos una labor ahora mismo. Doctora, gracias de verdad, gracias por esa importantísima aclaración que tú nos has hecho con ese tema de la inmunización, ¿verdad?, de rebaño. Gracias por estar con nosotros y convertirse, ¿verdad?, en una de nuestras principales colaboradoras en cuanto a la asesoría en medio de esta situación del COVID-19. Gracias por estar con nosotros, doctora. Cuídese mucho. Gracias a ti. Bye bye. Gracias, doctor. Un abrazo. Nosotros vamos a la pausa y al regreso vamos a hacer contacto con nuestro compañero y hermano, reportero de este grupo Telenorva y coordinador de prensa, Vladimir Paula, para que nos haga una panorámica de cuál es el ambiente que reina en este momento en San Francisco de Macorís en medio de este llamado a huelga. Vamos a la pausa, ya regresamos.